Hola. Quería decirte que... Una pregunta, Luisa. ¿Este encuentro es una casualidad o... ¿O me estaba buscando? No te estaba buscando, no. Pero ella sí. De nuevo. A mí me cuesta mucho venir a molestarte. No, me digas que no te molesta, porque ya me lo dijiste el otro día. Bueno, a mí me gusta repetir las cosas mucho. Bueno, está bien, repetirla entonces. Bueno, que no me molestia. Te espero en casa, como siempre. En el mismo lugar de siempre. Este marmota. Subí, dale. A ver si están duritos esos músculos después del trote. No sé si va a pasar algo, no sé si va a pasar algo, en serio, te lo digo porque no quiero que te enojes después, ¿sí? No me mires así, en serio, estás lindo. Vos también estás linda, dame un besito. Pará, Antonio, ¿qué? Pará, por favor. Vino mi papá. ¿Sí? Voy a llevar a mi papá, no me abran acá, a mí no me gusta. Antonia, por favor, no me dejes así. Antonia, por favor. Si no te enojes. Es que no entendés. Si esto se sigue repitiendo una y otra vez, lo único que vamos a tener es enojos. Y a mí no me gusta la violencia, no me gusta la furia. Más cuando en una situación así tiene que haber placer, tiene que haber disfrute, ¿entendés? Bueno, las pelotas. Mejor me voy. ¿Eh? Después hablamos, en otro momento hablamos. Está todo bien, de verdad. ¿En serio? ¿No estás enojado? ¿Me das un beso? Sí. No te enojes. No me enojo. No, de verdad. Quedo un poquito, pero no me enojo. No pasa nada. Además, te voy a explicar una cosita. En los días de la vida de una persona hay cosas muy profundas que se llaman circunstancias. ¿Entendés? Félix, ¿estoy hablando solo? No, te escucho. Pero no quiero participar en nada de lo que estás hablando. Vamos. Si justificás a la madre, no entiendo por qué, por pobre, no entiendo por qué
no justificás a la hija que también fue pobre. ¿Por qué no es lo mismo? Mercedes eligió a Dalmiro, ¿entendés? Eligió su vida, eligió su poder. Ella eligió. Entonces, listo. ¿Sabés una cosa? ¿Qué? A veces cuando hablas de ella me da la sensación de que sos un resentido. ¿Y sabés una cosa? Vos estás poniendo las suyas como el orto. ¿Y qué? No, vos no te estás encargando más de este lugar. Estás haciendo siempre las cosas para el orto. Sí. Va, tomate ya. Con ganas, la hago para el orto y con ganas. Escucha. Escucha una cosa. Luisa me necesita. Si me pide que yo le cambie todos los cueritos del mundo, se los voy a cambiar. Porque necesitas mi compañía. Porque me gusta su fraseo. Me gusta su música. Para mis ojos ella es como poesía, como alguien liviano que flota, pero contundente. Yo la quiero. Y si me necesita, yo voy a estar. Esté la hija al lado o no, me importa un carajo. ¿Está claro?